Al Hospital Manuel de Jesús Rivera La Mascota llegan padres con sus niños en busca de respuesta a algún padecimiento. En ese sentido, los directivos realizan jornadas para brindarles una atención oportuna. Por ello, este fin de semana los chequeos médicos fueron de electroencefalogramas. Un estudio que necesita sus requisitos y necesita un periodo establecido. Cada estudio tarda entre 20 a media hora, dependiendo del paciente, si se duerme o no se duerme. ¿Qué se analiza en los niños? Se ve la actividad eléctrica del cerebrito principalmente. Esto se indica en pacientes que sufren epilepsias, convulsiones, dolores de cabeza a repetición o que queremos confirmar alguna malformación congénita del sistema nervioso central. Para un mejor resultado de examen, las madres deben lograr que el niño permanezca dormido durante la revisión. Lo tuve que dormir a las 10 de la noche y lo desperté a las 2 de la madrugada para poderlo desvelar y poderlo dormir a la hora de la cita. Ahí le corté el pelo, nada de crema, nada de gelatina, nada de colonia, totalmente su cabecita limpia. La atención que aquí se brinda es de calidad. Los médicos lo que buscan es alargar la vida del paciente al asistir tempranamente a la consulta. El niño tiene problema de imperativo y entonces por eso me mandaron acá para que lo mire la pediatra infantil, la psiquiatra infantil, para darle un seguimiento al niño para que no, cuando se vaya desarrollando el niño no tenga ninguna dificultad más grande. Esta es la segunda jornada que los directivos desarrollan en el mes de febrero a fin de agilizar la lista de espera. Con imágenes de Benjamín Espinosa, Amelia Calderón, TV Noticias.